La diversidad de razas, el calor del sol, la frescura del mar, la samba, el fútbol y el carnaval, además del carácter alegre de su gente, dispuesta siempre a recibir turistas, hacen que unas vacaciones en Brasil sean siempre un recuerdo inolvidable. Brasil es una explosión de naturaleza, uno de los países más diversos y hermosos del planeta. La colonización portuguesa ha dejado en la mayor parte de sus ciudades una huella irrepetible, pero se ha logrado mantener la vida de antes de la llegada de los europeos, que a pesar de todo logra sobrevivir. Pero Brasil es, sobre todo, mestizaje. Enormes llanuras se alternan con la mar y los puertos, donde se mantiene la vieja actividad pesquera. Es una tierra de enorme vitalidad en la que predomina la alegría. Los contrastes son evidentes a cada paso. La herencia colonial se hace una con la herencia africana de los esclavos. La síntesis es el carnaval. Brasilia fue el primer intento de crear una capital tras la independencia. Siguiendo una barca de flores, llegamos a Río de Janeiro, la antigua capital y hoy una de las más visitadas del mundo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. Sus playas, sus mujeres y, como no, el más grandioso carnaval del mundo hacen que Brasil sea conocida internacionalmente. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Pero Brasil es mucho más. Son jardines, ciudades y montes, donde siempre nos viene a la memoria Portugal. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se... Brasil es un país joven, lleno de atractivos para el visitante, con una cultura muy viva. Brasil es casi todo lo que uno puede desear.